Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vidal y estamos hoy día en una nueva cápsula de entrenamiento funcional. Antes que nada, quiero agradecer a la Corporación de Deporte de de Rancagua y obviamente a sus consejeros regionales que están permitiendo que envíe estas cápsulas a ustedes en sus casas y puedan hacerlo. Sin, obviamente, implementos, esta vez lo vamos a hacer al aire libre y no en casa. Así que tengo también unos acompañantes que son de la comunidad terapéutica de Coltauco, que hoy día van a acompañar a hacer las clases y van a explicarle a ustedes para que lo puedan hacer de mejor forma. Comenzamos hoy día con el calentamiento. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos. Vamos a hacer primero dos ejercicios de calentamiento. Jumping jack, vamos a hacer 40 repeticiones y luego vamos a hacer desplazamiento lateral en skipping. ¿Ya? Vamos a hacerlo también 20 repeticiones. Solamente una vez y después ustedes lo continúan en casa. Vamos, muchachos. ¿Listo? Comenzamos. Arriba. Ahí. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Muy bien, excelente. Seguimos ahora al segundo ejercicio de calentamiento, ya desplazamiento lateral, con una pierna cruzada, arriba. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Excelente, muy bien. Eso es todo, el calentamiento. Y empezamos ahora la fase de desarrollo, que es solo ese ejercicio. Este ejercicio pueden hacer ustedes con estos discos, o también puede ser una botella, un bidón de agua o kilo de arroz. Puede hacerlo de una mano a otra, vamos a juntarlo, o solamente con un apoyo. Vamos a separar las piernas, vamos a hacer sentadilla de sumo con las puntas hacia afuera, listo, y vamos a bajar la cadera y las piernas flexándolas, ya, eso vamos a hacer, listo, 12 repeticiones, vamos. 1, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perfecto, muy bien. Hemos terminado el ejercicio. Bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ocupar estos implementos, estos discos para mantener un poco de estabilidad. Ya, vamos a hacer trabajar glúteos, patada hacia atrás. Vamos a hacerlo de lado, listo. Espalda recta, las piernas separadas un poquito. Y vamos a elevar la pierna hacia atrás, listo. Con la punta mirando hacia atrás. Vamos, 10 repeticiones. 1, estirada. 2, 3, 4, no doblar mucho el cuerpo. 5, 6, 7, contrae el glúteo, 8, pierna estirada, 9 y 10. Cambiamos, giramos y lo mismo, no, la idea es no doblarse mucho, ¿listo? Vamos. 1, estirado, cortito. 2, 3, la punta hacia atrás. 4, eso es. 5, excelente. 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Hemos terminado esta secuencia de ejercicio de glúteos. Pasamos al próximo ejercicio. Seguimos con piernas y vamos a hacer ahora estocadas. ¿Ya? Estocadas, pierna hacia adelante y la otra atrás. ¿Ya? Bien estirada atrás y vamos a bajar la pierna que está atrás, la rodilla hacia abajo, ¿listo? Vamos a hacer 15 repeticiones cada lado.
Vamos, ya. Uno, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cambiamos de pierna. Bien, bien atrás. Y bajamos la rodilla que está atrás, flexando la pierna y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien, excelente. Hemos terminado ese ejercicio. Bien, continuamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer con estos discos de barra, ya, o pueden ser también ustedes botellas de agua, unos kilos de arroz. Vamos a hacer press de hombro. Vamos a trabajar los hombros y deltoides, ya, este músculo de acá, ya, que está aquí arriba en el hombro. Vamos a hacer press con estos discos de barra hacia arriba. ¿Listo? Vamos a hacer 15 repeticiones. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, excelente. Wow. Listo, continuamos con el ejercicio. Ahora vamos a ir a la zona lumbar. Listo, vamos a trabajar en el suelo. Vamos abajo. Bien, el cúbito abdominal. Vamos a elevar las piernas y los brazos hacia adelante o a esta posición, separando las piernas, contrayendo los glúteos. Arriba el tronco y mantenemos 30 segundos. Ya, 1, 2, cuenta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente. Muy bien. Hemos terminado este ejercicio. Excelente. Seguimos con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar la zona superior. Vamos a hacer push-up, que se llama flexiones de brazo. ¿Listo? Vamos al suelo. Vamos a hacerlo apoyando las rodillas. ¿Listo? Piernas en el suelo, rodillas apoyadas, brazos separados, ya, para que tenga mejor amplitud el trabajo de pectoral. Y vamos a bajar la cadera, ya, de esta forma, ahí. Y vamos a bajar 12 repeticiones. ¿Listo? ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto, muy bien. Excelente. 2, 3. Siguiente ejercicio, vamos a ir al suelo. Vamos a trabajar un poquito de la zona lumbar, estabilización lumbar y equilibrio. Vamos a colocarlo de lado. Vamos. En esta posición, cuádruple, cuatro pollos. Vamos a estirar una pierna y un brazo cruzado. ¿Ya? Estiramos. Mantenemos 10 segundos con el brazo estirado. Listo, y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien. Terminado el ejercicio lumbar. Muy bien. Estamos listos. Hemos terminado esta clase de entrenamiento funcional, esta pequeña cápsula de ejercicios. Y ahora nos toca a la vuelta a la calma, a estirar un poquito, elongar, ya, junto a
mis alumnos de la comunidad terapéutica de Coltauco, Renaciendo, y vamos a empezar a separar las piernas y cargarnos a un lado, a estirar los aductores. Mantenemos 10 a 12 segundos. Bien, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, cambiamos al otro lado y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, muy bien. Una pierna hacia adelante, el talón, la punta hacia arriba y flexamos la otra pierna y mantenemos ahí. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Excelente, muy bien. Vamos, cuádriceps. Flexamos la pierna. Nos tomamos el empeine de una pierna. Vamos, si mantenemos el equilibrio. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Profe. Sí, vale, vale. Muy bien. Seguimos. Ahora glúteos. Arriba. Vamos. Arriba. Hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Cambiamos. Equilibrio. Vamos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos a hacer respiración un poquito arriba y inhalamos. Suavemente botamos. Y vamos a un lado, intercostales, mantenemos ahí, un poquito, eso es, unos 10 segundos, y cambiamos. Excelente, bien. Otra respiración arriba, y abajo. Bíceps, eso es, mantenemos ahí, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente, y vamos a traer el brazo y el codo hacia abajo. 12, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos y 1, contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Excelente, última respiración para terminar. Arriba. Profundo. Y abajo. Excelente, hemos terminado. Un aplauso. Y estamos viendo la próxima clase. Ustedes siguen en casa haciendo 3 o 4 pasadas completas de estos ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Y descansen cada 15-20 segundos. Tomen agüita, hidrátense bien. Y nos vemos y descansen. Chao.